Thank you.
A todas las bandas que están trabajando el día de hoy en esta fiesta patronal, así bonito el aplauso. Señores, señores, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un placer saludarlos hoy aquí en Totohuehuetlán, fiesta religiosa en honor a Cristo vivo. Vamos a regalarle un aplauso al santo patrón que hoy veneramos. Venga, para Cristo vivo le regalamos un aplauso. Aplauso fuerte, bonito, Totohuehuetlán, venga. Bien, señoras y señores, me es grato saludar a todas las personalidades que hoy nos acompañan. Quiero decirles que a nombre de Eleuterio Reyes Calleja, bueno, pues aquí llega su distinguida esposa, la señora Delfina Gálvez Villegas. Vamos a regalarle un aplauso a Eleuterio Reyes Calleja, a Delfina Gálvez Villegas, presidenta del DUC. ¡Venga, ese aplauso bonito! Bien, mis amigos, vamos a tratar de aplaudirle a toda la gente que hoy está con nosotros, saludándolos desde el municipio de Copanatoyán, Guerrero. También nos saluda el día de hoy Manuel Ayala Velázquez, el presidente municipal de Copanatoyán. Aquí está, recíbanlo con un aplauso. Un aplauso bonito, vamos a saludar a todos. También nos acompaña Osvaldo Morales Espinosa, regidor, que aquí está con nosotros. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el comisario municipal Juan Cantú Arista. Nota ese aplauso para nuestro comisario. Comisario de Totohuehuetlán, venga, para el equipo Juan Baltasar Hernández García, venga ese aplauso. Ellos, aquí los tenemos. Quiero agradecer al secretario general Luciano Hernández Rivera. Gracias, jovenazo, donde quiera que nos topamos, es un placer saludarlo. Sonecito, con un algo que suene bonito para que entren los ganaderos, para que entren los jinetes. Vienen dos palomillas, son los niños locos del gallito. Y ahí es la que levanta por la mano. Viene los alzados del chamuco de Vaquero de Buenavista. De esta manera vamos a recibir a estos hombres, a los ganaderos, a los jinetes. Aquí viene Rancho Juquila. Acá están los niños locos del gallito de Duraznal y los alzados del chamuco de Vaquero de Buenavista. Bienvenidos todos muchachos, aquí saludamos a todos ellos con la música bonita, con la música de jaripeo, a los hombres valientes que hoy vienen a enfrentar su compromiso sin miedo al toro. Así desfilan uno a uno los muchachos. Así hoy en este día les quiero agradecerle a ustedes y que le brinden un aplauso a los jinetes y a los ganaderos. ¡Venga! ¡Venga ese aplauso bonito! ¡Venga, venga, venga! Ahí nomás, ingeniero de agua. Hasta ahí nomás. Ándale, bueno, pues señoras y señores, también decirles a ustedes que tenemos ponchecito allá afuera, tenemos ponche para toda la gente que está diciendo salud. También quiero agradecerle a Salustio Cantú de los Santos, a Miguel Cantú Abarca, a Marcelina Cantú Abarca, a Rogelio Abarca y a Estela, a Rogelio Abarca y a Estela Cantú. Ellos son los que están poniendo el sonido fantástico hoy en esta tarde. Así que vamos a estar trabajando bonito con los muchachos de El Audio Fantástico. La Pantera de Xochitlco. Acá está Pantera de Xochitlco. Soldado Pérez es la número 3 para Chencha de Guerrero. Vamos a ver, Chencha. Vamos a ver, mijo. Hoy en esta tarde se llama el inframundo. La número 4 viene para Tejano de Guerrero. Tejano de Guerrero, ahí está. Bueno, pues estos muchachos, los niños locos, puro chamaquito. Menos de 20 años. Coco Rayado es la número 5. Y bueno, pues este torazo es exdestructor y hoy viene a enfrentarlo Nacho. Nacho de Duraznal, aquí está Nacho, ¿dónde está? Bueno, ya se rajó Nacho, lo va a matar gallito. Antojito Mexicano es la número 6 para Richard de San Antonio. Acá está Richard de San Antonio. General es la número 7 para Gatito de Duraznal. Gatito de Duraznal también se quedó afuera.
número 8, vuelo del águila para Gallito de Palo Blanco. ¿Dónde está? Ahí lo tiene. Y Indio Perro es la número 9 para Gallito de Palo Blanco. Así repite este muchacho. Bueno, pues son las palomillas, los niños locos y los ahijados del chamuco del vaquero de Buenavista. Vamos a ver hoy en esta tarde, a ver qué Dios dice. Y bueno, pues Cristo vivo nos bendiga, nos proteja a todos y cada uno de los que hoy estamos en este ruedo. Pues a los que en su cabecita los adornen una gorra o un sombrero, si gustan acompañarnos con la oración del jinete, nosotros vamos a pedir por todos y cada uno de ustedes y por nosotros acá dentro del ruedo. Ingeniero de audio, si tiene música de sentimiento, y si no, regáleme otro poquitito de volumen. Si tiene música de sentimiento, y si no, nos vamos diciendo de esta manera. Señor Dios, los jinetes, ganaderos y público que me acompaña, queremos pedirte que hoy, mañana y siempre guíen nuestros pasos lentos y firmes al que tal vez sea nuestro último sorteo llamado de la fama o de la gloria. Si es de la fama, Señor, dame sabiduría para dirigir mi vida y la de la gente que me quiere. Si es de la gloria, Señor, cuando mis ojos empañados se cierren en la oscuridad del universo, enciéndeme, Señor, una lucecita que me haga llegar a tu llamado. Y no es así, Señor, a ellos, los que en verdad me quisieron, mi madre y mi padre, mi esposa y mis hijos, a mi palomilla, al público y ganadero, Señor, hoy diles que yo he ganado el más grande de los aplausos. Por esto a ti, Señor, te encomendamos nuestro penúltimo trabajo y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Que venga el toro, que venga la llana y que viva Cristo vivo. Venga el aplauso para Santo Patrón. Venga el aplauso, Toto. Aquí estamos, suerte jinetes, suerte ganaderos. Vámonos a la que sigue. Ahora sí, muchachos del audio, nos voy a poner música, vamos a ir intermediando por ahí con las bandas o nos checamos. Pónganle música a ustedes de una vez que truene. Trabajan los ganaderos, así que vamos a estar pendientes por ahí, amigos de seguridad, y la gente que esté metiendo los piecitos también adentro del corral, tenga cuidado con los niños para que no vaya. Aquí viene el muchacho, vamos a ver si hay poder, vamos a ver. Salud, Cantú, a
Miguel, a Marcelina, a Rogelia. Bueno, pues les saludamos con mucho gusto por ahí, mis amigos. Gracias por traer. Aquí viene la número 12. Así nos vamos a ir a la jugada. Todo listo. Todo listo, señoras y señores. Vamos a ver de cuál cuero se nos va a correr. Vamos a ver cuál cuero se revienta primero. Aquí viene. Así le va a pelear.
vamos a ver. Se va a hacer
Pueblo de San Antonio. Ándele, parece que fuera ganando. ¡Vámonos a la jugada! ¡Así sale el tequito mexicano! ¡Dale por ti, ayuda! ¡Ayúdenle a la jugada, piso! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle, muchacho! No quedar ahí nomás, vámonos con otro tema. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Voy a morirme a mi modo, con un reventón de lujo, y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto. Quiero hoy que todavía estoy vivo. Allá no. Sigamos peliqueando, saben que no hay vuelta de otra, tenemos que ir caducando. Voy a... Usted lo ve, un muchachito de escasos menores de 20 años, pero bueno, en una ganadería que se ha ganado el respeto y el cariño de mucha gente, y gracias a ello, pues han sido invitados a diferentes lugares. Me refiero a las máquinas de Rancho Juquila del amigo Lencho Pantaleón. Ingeniero de audio, música para los que están diciendo salud.
favor, seguir invitando a Rancho Juquila. Acá estamos nosotros, le agradecemos, viene la monta número 8, se llama Indio Perro, y viene Patito de Durazno. Agradecemos enormemente a todo el pueblo de Totohuahuatlán y por supuesto a nuestras autoridades. Ingeniero Leuterio Reyes Calleja, donde quiere que esté, le agradezco. Terminamos el jaripeo. Se llama Vuelo del Águila y es de Rancho Juquila. ¡Vamos a la jugada, muchachos! Thank you.
así llegamos al final, señoras y señores. Colorín colorado, esta cuenta se ha acabado. Bueno, pues agradecemos a Eleuterio Reyes Thank you.
Gracias.